Como todos saben, el pasado 3 de mayo, si no me equivoco, fue lo que es el torneo Yu-Gi-Oh! Elite Series, el torneo Yu-Gi-Oh!, donde yo y mi compañero Nicolás Silva fuimos comentaristas del torneo por lo que es el livestream. Un amigo me pidió que yo hiciera como un review, una opinión objetiva, totalmente objetiva, de lo que fue el torneo. Y bueno, aquí está, así que muy buenas, como en YouTube, aquí Darkos en la cámara trayéndoles lo que es el resumen de lo que fue el Yes. ¡Comencemos! Primero que nada, vamos a empezar y vamos a empezar con lo que es el, como la llegada a lo que fue el Yes, porque yo no fui el día mismo, yo no fui el día domingo, yo me quedé en la casa de Nico y no, y yo fui a lo que es el día sábado, a lo que fue a streamear en el torneo de Fantasy Toys, de los torneos clasificatorios, para poder soltarme un poco lo que es el casteo y cosas así. Aquí tienen como un pequeño clip de lo que pasó. Chicos, llegamos a lo que es la tienda de Fantasy Toys, ahí está toda la gente jugando, que para que se lo reconozcan en el video. Ahí está el organizador oficial de todo este embrollo, mambo y la wea. Esta persona, no pregunten quién es, así que me toca la dueña del organizador. La dueña, me toca castear ahora, así que no puedo grabar, estoy cagado. Están gente conocida adentro, la cual no voy a grabar porque me apaja, y eso, nos vemos más tarde, chao. Estamos yendo para su casa, ya terminó el... Lo que es esto del clasificatorio, el último clasificatorio que era hoy día mismo, sabito, quedó primero José Castillo, saludos para él, de Team Frogs, que la última ronda fue un duelo de ranas, fue Héctor Rana Pérez contra Castillo, José Rana Castillo, ambos son Frogs, capitán versus subcapitán, y nada, estuvo entretenido, tuve que castear, ahí va, mírenlo, ahí se está subiendo. ¿Cómo? ¿Qué pensó hoy día? ¿Cómo cree que se desenvolvió todo hoy bien, día? Bien, salió todo bonito. ¿Bonito? Sí, esa era la función de hoy. ¿Ya? Y se inscribió harta gente también, que eso también es bueno. Muy bien, muy bien. Muy buenas, como en YouTube aquí, Darkross, en el segundo día de lo que es mi travesía por Santiago, voy a ir al Yes. Y miren, ahí está Nico conduciendo en esta abominación, weón. Bueno, cacho, las mesas, las sillas, la guapa, las mesas, weón, más sillas y más sillas, weón. Es para el pico, weón. Yo estoy lo que es. Pero esta weá se desenfocó. Estoy lo que es en la parte de atrás, como plasticina, weón. Es para el pico esta weá. Y esperamos llegar como en 30 o 45 minutos. Más o menos. Más o menos, eso es lo. Y miren, ahí la vista va atrás. Vean cómo. Voy entre la vida y la muerte, weón. Esta weá, si se abre, estoy muerto. La chucha, weón. Así que eso, voy a volver a ver cuando lleguemos al local. Y eso, nos vemos. Muy bien, chicos, ya estamos en el local. Se está armando todo lo que es el torneo. Y vamos a entrar lo que es el local para que puedan ver. Está lleno. Simplemente está lleno. ¿Se le da un internet, cabrón? Igual es una cuestión súper. Está lleno. ¿Terreño? Hola. ¿Está preparado? Sí. ¿Ya recibió mucha gente? Sí. ¿Cuánta gente llevamos? Llevamos 70 personas. ¿Cuánto espera? ¿10 más? Unos 5 más, 6 más, por ahí. Muy bien. ¿Se tiene fe? ¿Se tiene fe? Sí. Tiene fe. ¿Qué hay mesas como para 78? 82. ¡82! ¡Oh, hay muchas! ¡Desapareció el canal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién dijo eso? Ahí está nuestro campeón Roger. Salve a la cámara. ¿Y cómo están hoy día, cabrón? Bien, pues nervioso. ¿Cómo espera que le vaya? Depende si lo llama la. Depende si lo llama la Pío Pío. Ahí estamos con el campeón nacional. Se lo iba a la cámara. Ayer nos cagamos de la risa todo el día con tus videos, weón. Está bien, pues está bien. Yo puedo mandar solo a la tienda, al que no podía. Sponsor oficiales nos tenían ahí. Ya, así cualquier cosa. Los chicos de Viña. La leyenda. No, para la leyenda, weón. ¿Cómo crees que le ha ido? ¿Qué le ganaba a Mora siempre? ¿Qué le ganaba? Sí, ¿qué le ganaba siempre a Mora? De los topos. ¿Qué queréis que diga Nico? No, Nico. ¿Quién es? El Talo, ¿cierto? Talo siempre saca, ¿viste? Está en pantalla. Está grabado. Pero, puta, fue. Estamos hablando del. Del año de la corneta. Estamos hablando de que Mora se fuera campeón nacional todas las veces. Cuando Talo se retiró. Sí, no, pero Talo no se retiraba. El culiado nunca ves cómo este juego. Ah, también.
Y luego, bueno, después arreglar unas cosas, peleamos como con una impresora como por 2 horas, lo cual fue estúpido. Y luego, el día siguiente, fuimos a lo que es el día, también tuvimos que acarrear muchas cosas y bla, 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 bla. Pero partamos ya después de una cháchara introductoria de cómo fue el día anterior, vamos a ver lo que fue el Yes. También tenemos que pensar que el torneo era el segundo. El segundo, así que los errores del primero no podían volver a pasar. Y lo que pasó en el primer Yes fue el espacio. El espacio fue una complicación tremenda en lo que fue la organización del torneo. Todos estamos jugando apretados, lo que cual ahora se arregló con bastante facilidad. Fue como arreglar una cosa aquí, poner otra cosa acá, poner las mesas mejor distribuidas y listo. Fue mejor elaborado, mejor planeado y se veía bonito, hermoso y coqueto. Vamos a ver con lo que es la parte del live stream. El live stream estuvo la zorra, a mi parecer, estuvo de lo mejor. O sea, pudimos hacer un live stream tranquilo, sin mayor problema. Nos caímos un par de veces, tuvimos un peak de 160 viewers, lo cual fue la raja, que puedo decir, fue la raja. Además del live stream, ¿no? También te hicimos también entrevista, hicimos entrevista a lo que fueron los jugadores de alguna ronda, entrevistamos a Roger Vera, nuestro campeón continental, entrevistamos también a Felipe Rabanal, el Gastaki, 2 veces que el campeón nacional, ganó 2 matches, ganó la final, él fue el campeón, felicidades por él, por haber ganado lo que es el Yes. También felicitamos a Carreño, que fue el ganador del duelo burbuja, un duelo increíble, a mi parecer el mejor duelo del live stream del torneo. También a Ardilla, que perdió contra Rabanal el top 8, si no me equivoco. También entrevistamos a nuestra leyenda de Viña del Mar, a Gonzalo Pérez, alias Maco, el campeón del pueblo, como dicen muchos. Pero ahora vamos con lo que fueron las rondas en el live stream. En el live stream tuvimos en total 6 rondas de torneo, más las 4 rondas de top 8. Digo, top 16, perdónenme. Y vamos con la primera ronda. La primera ronda fue un duelo entre Raúl Toro y otro jugador que no me acuerdo. Era un duelo entre, si no me equivoco, Clifford de Raúl Toro, nuestro campeón, ex campeón del Yes, y un Satellite Knight. Raúl Toro le dio un 2-0 brutal. El match fue, para mi parecer, demasiado corto, así que no pude ver mucho del juego, así que no puedo mucho comentar. El segundo match lo vi claramente, fue el de... No, o sea, en un momento igual se me fue el duelo. Fue el match entre Daniel no sé cuánto, jugador Satellite Knight, y Andrew Cabrelier, el jugador de Team Lechon, que también estaba jugando Satellite Knight. El match lo ganó Andrew, pero ese fue el match controversial del torneo, porque sí estuvo la duda de que Andrew hizo trampa o no, y yo no voy a indagar más en el tema porque ya pasó, ya fue, y no quiero generar más polémica con el tema. Así que solo puedo decir eso, fue el match controversial más que nada del torneo y no estuvo exento de polémica. Fue media hora de hueveo con esa cuestión y a mi parecer me dejó asqueado la situación. Ya era mucho el hueveo del señor Daniel y pico, ya, pico, 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 ya. Vamos con el tercer match, si no me equivoco, fue nuestro compañero Maco. Fue en ronda 3, en ronda 3 fue Roger Vera contra José Castillo. Un match interesante, fue un 2-1 a favor de Roger jugando Satellite Knight contra José Castillo, que estuvo jugando lo que es Shadow Star Seraph. Un match muy 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 bueno. El primero lo ganó José, no sé si con un problema o no, no lo me fijé. Y el otro duelo ganó Roger. Ahí nos dimos cuenta de que el Psyduck es muy pero muy importante en Satellite Knight. Al poner Psyduck en el Satellite Knight, el mazo se potencia a lo que es el 100%, ya que se vuelve el control que necesita y no hay error con las cartas que pusiste. Muy bien, vamos al match 4, si no me equivoco fue Mago contra el Josué Cordero, el subcampeón, el segundo lugar de este Yes. Mago le dio un lindo 2-0, no tuvo mucho más que hacer, fue estúpido, fue brutal el 2-0 que le dio, así que no hay más que decir. Fue ahí lo entrevistó obviamente al jugador Mako, a que nos contara lo que pasó y todo eso. Muy bien, si no me equivoco el quinto match fue Rabanal contra no sé quién. Rabanal le dio cero. Rabanal estuvo todo el torneo dando OTKs con su Necroz, así que fue un 2-0. Y el sexto match, aquí es donde me quiero detener un poco, porque fue el match más a mi parecer interesante del torneo, fue Rafita de Team Frogs, un saludo para él, contra Daniel Carreño de Team Niwatori, también un saludo para él. Fue el match más interesante, ¿por qué? Porque fue el match burbuja. El match burbuja, para los que no saben cómo se le dice acá, es el match de los jugadores que están ahí de pasa. Ambos jugadores estaban 3-1-1, 3 victorias, una empatada y una derrota. Y era complicado saber quién podía ganar, porque si ganaba Rafa, Carreño se retiraba del torneo.
Y si ganaba Carreño, Rafa se retiraba al Corneo. Era un match entre Rafa, que estaba jugando a Necros, y Carreño, que estaba jugando a Burning Abyss, en la versión con Backjack, ese monstruo nivel 1 que arregla las del tope y ve la primera y eso. Muy bien. El match se desenvolvió de la primera de esta forma. Carreño le ganó el primer match, el segundo duelo, Carreño invocó Dark Cloud y ahí Rafa le metió todo lo que es la gallampa. Eso puedo decirte. Y el tercer match fue el duelo más brígido, porque ambos ya estaban a uno, entonces están ya ambos en la burbuja máxima. Nadie podía interrumpirlos, nadie podía sacarlos de su estado zen total de lo que es. Y bueno, básicamente Carreño empezó con toda la ventaja, jugando lo que es un Vanity Fiend, una carta brutal contra Necroz. Y ahí al Necroz le tiró Bucos Moon, o se lo sacó y listo. Y ahí Carreño pensó que iba a perder, y ahí Carreño se levantó, lo dejó en 1600, están en turno, y si Carreño igual hacía un Nightmare Shark con una Royal Decree activada, era ataco y ganó. ¿Cachai? Era súper buena, estuvo súper bien hecho, súper bien desarrollado y súper bien hecho el duelo. Estuvo igual con unos pequeños errores de cada uno, pero no, estuvo infartante. A mi parecer, el mejor duelo de la noche. Pasando a lo que es el top 16, primer match del top 16, si no me acuerdo, fue Mako vs Raúl Turo, el invicto del torneo versus el campeón del Yes número 1. Mako perdió 2-1, si no me equivoco, 2-0, pero perdió. El game 3 o game 2, por eso no me acuerdo. Perdió solo simplemente porque Raúl Toro le dio con el Mystical Space Typhoon a lo que era la Fairy Wind y no pudo activarla para el Clifford, porque contra Clifford el Fairy Wind habrá sido brutal. Y eso fue lo que básicamente mató a lo que fue el jugador de Viña, bien, quedando en top 16. Muy bien. El siguiente duelo fue Rabanal, si no me equivoco, contra Ardilla. Ardilla está preparado contra lo que era un jugador Necroz estándar, que era que jugaba su Digilock y listo. Pero no, Rabanal no jugaba así, jugaba más. Tenía el Digilock en mazo, pero no jugaba mucho con él, nomás los tiraba cuando ya había que finiquitar el duelo. Muy bien. Ardilla se fue retirado 2-0. Fue un boxeo, fue como si Ardilla fuera una pera de box contra Rabanal en ese caso. Y así fue. El siguiente match fue un duelo de Nacional 2014, voy a decir qué weá. Fue Héctor Pérez jugando Necroz contra Rabanal jugando Necroz. Este match ya había pasado, no con los mismos mazos, sino que en el Nacional 2014 había jugado Rabanal con Hat versus Héctor con Madolche en la final del torneo. Así que eso fue algo muy interesante. El duelo estuvo muy, muy difícil. Ganó Rabanal 2-1, pero estuvo muy difícil. El duelo empezó el Necroz de Héctor, perdió básicamente porque le hicieron ETK. Luego vino lo que es Héctor para ganar, pero ahí ya empezó lo que es el chiste del torneo, porque Rabanal tenía todo. Tenía los tifones, tenía los Bucos Moon, tenía los Rajekis, tenía lo que eran los Bailers, todo. Porque el Héctor partía haciendo Digilock todas las veces, todos los duelos pudo partir con Digilock, y todas las veces que pudo se lo sacó con Rajekis o con Bucos Moon. Fue un cachondeo total, hermano. Fue la mayor zorra del universo esa jugada. Aunque sí, como decía Rabanal, no sacar todas las tech como el Rajekis, el Bucos Moon, el Bailer, sí, al mismo tiempo deja Necroz lo que es un poco mal parado. Y yo creo que por eso más que nada perdió el game 2. El game 3 Rabanal ya ahí le ganó apuntando con todo lo que es todo. Muy bien. Y obviamente la final fue obviamente Rabanal, porque había pasado la final, contra Josu Guardero. Si te dan cuenta, Josu Guardero perdió contra Mako en la ronda 4 y ahora estaba en la final, así que era algo muy interesante ver. Partió el duelo y Rabanal se rindió. Rindió el duelo 1 porque sacó pasto seco en Cliff, en Necroz. Ni siquiera preparación de ritos, pasto seco, ni siquiera rota, pasto seco. Muy bien. Y después perdió brutalmente Josu Cordero con muchos OTK y trichulas que le cayeron a su parte. Así que eso fue como el resumen de los duelos que vimos. Y si quieren saber mi opinión sobre el Yes, estuvo súper bien hecho. Hubieron otras situaciones muy chistosas, como que a un jugador Sotelanai le tiraron Jinzo cuando él tenía 5 seteadas. Ni siquiera había solo en Warning. También una situación que le tiraron Crush Card Virus a lo que es Roger Vere, le descartaron toda la mano y lo dejaron con un Pot of Duality nomás. Y estuvo interesante el duelo. También estuvo el match de ensueño, que era Héctor Pérez contra Jean-Claude.
También tuvo un, se fueron a turno y Héctor le ganó 2-0. Tuvo cardíaco ese duelo, hay que decirlo, estuvo muy, muy, muy bueno. Y hubieron duelos demasiado buenos cuando te ibas a la parte de las mesas altas, entonces era como emocionante. Había un Firefist que estaba ahí peleando entrar al top, lo cual no logró entrar al top, lamentablemente. Hubieron dos Burning Abyss, hubieron muchos Shadow, Necros, Clifford, para que vean, el meta aquí en Chile es bastante distinto. Y eso, pues, el livestream lo pasamos súper bien, estábamos comentando, dando risa, aquí hay bastantes fotos, así que van a empezar a ver más las fotos que mi cara. Bastantes fotos del torneo, gracias a los amigos de Anya's Game, en su canal están todos los que son los deck profile del top 8. Y nada, pues yo la pasé de la zorra, me gané una, me mandé a hacer una playmat para el canal, la cual me pasaron el mismo día y está la zorra, hermano, está la raja. Y nada, pues ojalá que el próximo Yes sea mejor, más preparación yo creo que no puede haber porque el torneo ya estaba muy bien preparado, solo que si yo diría que si hay temas de trampa, no sé. No sé, porque a mi parecer no hubo trampa y cosas así, así que lo siento, no quiero hablar más del tema ya. Entonces, ojalá esté para el próximo Yes también comentando, haciendo lo que me gusta también, ojalá pueda jugar, no sé, me da lo mismo en realidad, las dos cosas me encantan, me encanta jugar, me encanta comentar, así que eso. Así que, si se me pasó algo, déjenlo acá en la caja de comentarios. Así que no olviden, recuerden, comentar y suscribirse, denle like al video, esto ha sido todo, adiós.